Hola, ¿cómo están? Estamos dando inicio a un nuevo programa de creadores, programa en conjunto entre Librería Cervantes y Primeros Pasos Ediciones. Bueno, la idea es, como siempre, difundir el arte regional y hoy día estamos justamente con Mateo Mihaly. Bueno, su nombre real es Manuel Naite, él es escritor, nació en octubre de 1968 en Copiapó. Estudió teología en Santiago, ha hecho otros estudios relacionados con la elaboración de proyectos y talleres de escritura. En el año 2008 publicó el libro Vaca, se te olvida que fuiste ternero, y en el 2009 Orgasmo ciberpoético. Don Mateo Mihaly, bienvenido a Creadores. Gracias, Pabito. Un gusto estar aquí. Igualmente, por el gusto es nuestro. Bueno, de niño que usted escribía, ¿no? Sí, se puede decir que de chico tiene que ver con una situación muy especial. Mi mamá fallece a los 37 años. Usted tenía 14. Claro, y las letras de alguna manera se transforman en un refugio. Leer, escribir, le tomaba las famosas novelas de cowboy a mi papá y las leía. Y me inventaba también ciertos cuentos en mi mente, caminando en el colegio. Y esa es una de las cosas que marca el hecho de que me gusten las letras, escribir. Ya. ¿Por qué toma la escritura como una forma de refugiarse y no otras artes? A ver, porque de alguna manera eso me hace encontrarme conmigo, me hace encontrar en el verbo, en la palabra, ciertas respuestas. Pero fue algo que descubre solo, no es que haya alguien, por ejemplo, que haya estado ahí o que le haya generado este gusto. A ver, en el año 85, en dictadura, yo caigo preso, como ya. Menor de edad. Fui declarado terrorista. ¿Y eso por estar en una protesta? Estar en una protesta un día jueves, 5 de septiembre del año 85, ya. En una velatón, en la Catedral de Copiapó. ¿A las? Y, deben haber sido como las 10. 19 horas más. Ah, ya, muy bien. Si me acuerdo clarito, como si fuera hoy. Y en el Centro de Rehabilitación Social de Copiapó, conozco a don Manolo Palma, ya. Padre, de también Manolo Palma, hijo del mismo nombre, que era músico y le hacía los arreglos musicales y todo lo que tuviera con la música, con algunos cantantes de la nueva ola. Entonces él me introduce más en el mundo de la... Él llega por un choque ahí, a la cárcel, y empezamos a conversar y él empiezo, cuando se podía leer las últimas noticias, a hacer los puzzles. Él me invitaba a que hiciera los puzzles y me dijo, tú tienes algunas habilidades con la escritura. Y él me empezó a invitar a este mundo, más la experiencia con mi madre, que fallece muy joven, y el sacarle escondido las novelas de cowboy a mi papá. Eso se puede decir que Manolo Palma es quien viene a concretar el hecho de que me gustara la escritura. Después usted se va a estudiar teología. En Santiago. Y de alguna forma eso también marca lo que va a ser después su obra, ¿no? Sí, hay quienes dicen que lo que escribo está muy marcado por la parte teológica. Ya. Aunque yo tengo serias contradicciones con respecto a eso, porque vengo de una escuela, de la Escuela de la Teología de la Liberación, y fiel seguidor de algunos teólogos de la teología contemporánea, como por ejemplo Bullman, Tillich, Bonhoeffer, y entre otros. Por lo tanto, pero tengo serias contradicciones con lo que tiene que ver la religión. Ya, ¿cómo es? Porque de pronto encuentro que, aparte de creer que es un negocio, que no viene a cubrir las necesidades de las personas en esa relación hombre-Dios. Por lo tanto, de hecho, el último, bueno, eso lo vamos a conversar más adelante, pero una de las cosas que me llama la atención es cuando la religión se transforma en la persecución al hombre, que lo haga vivir lleno de temores, lleno de miedo. Lo que nosotros decíamos con los compañeros seminaristas, la teología culpógena, que te hace sentir culpable de todo lo que tú haces y de todo lo que tú dices. Ya. ¿Y de qué manera eso se refleja en su obra? O sea, digamos que esa sería la temática puntual de su obra, o también podemos encontrar otro tipo de cosas. Sí, también me gusta mucho el cuento rural.
todo lo que tiene que ver con el campo. De hecho, uno de mis primeros intentos cuando tenía 15 años fue escribir Tierra y no Cemento, que es una protesta en contra de lo que llamamos nosotros progreso. Cuando hablamos de pavimentar carretera, no necesariamente significa mejor calidad de vida, no necesariamente significa mejorar el hábitat, muy por el contrario, llega más contaminación, es más fácil el acceso para diferentes cosas, buenas y malas. Por lo tanto, también tiene que ver con el Chile antiguo, lo que tiene que ver con las raíces, ya. Más bien eso. Ya, perfecto. Y hay mucho de sexualidad también, ¿no? Ah, créame que el último libro, que está prohibido venderlo en mi librería, tuve... ¿Ese es por la señora? Sí, porque también la sexualidad juega un papel muy importante. De hecho, hoy día uno de los libros más leídos es un libro netamente erótico. Sí. Por lo tanto, en las personas, la sexualidad es como, no sé si decirle tabú porque una palabra tan manoseada, pero somos dos personas diferentes. Una es la persona sexual y sensual y la otra es la persona que se relaciona en el día a día con otro. Por lo tanto, es un tema. Y ese libro que usted lo tiene ahí en la editorial Primeros Pasos, Orgasmo Ciberpoético. Vamos a hablar de él más ratito. Está prohibido en la librería. Muy bien. Oiga, sí, en la librería que tiene usted, en la que vamos a hablar también de esta librería que se llama Casa del Libro, ¿no? Casa del Libro, un proyecto todavía. Sí, pero ya está funcionando y bueno, tiene por ahí varias cositas sí. por venir, ¿no? ¿Cómo escribe su estilo? Complicada la pregunta. Porque, a ver, uno de mis primeras consignas es que yo no escribo para los que escriben. Ya. Escribo para el que quiera leer. Ya. Por lo tanto, un estilo podría ser difuso. Quien me ha ayudado un poco en esto es un gran amigo, Alejandro Latorre, a quien mando un abrazo y un saludo, con quien converso bastante. Por lo tanto, no sabría describirme, pero podría decir que tiene que ver con esta lucha interior entre lo religioso, entre esta mezcla de ufología, de religión, de problemas psiquiátricos y además la cuestión rural. Ya. Que me marca. Ya, muy bien. Todo eso a la juguera y tenemos... Exacto, en una cosa difusa. Una linda mezcla, muy sí. Bien. Me gustaría que habláramos de los libros que tienen publicados, que son dos. Ya mencionó Orgasmo Ciberpoético y también tenemos Vaca, se te olvida que fuiste ternero, que lo tenemos ahí. Correcto. Pero ¿le parece si vamos a comerciales primero y después nos explayamos con hablando de sus libros? Como guste. Ya, muy bien. Entonces vamos a comerciales y seguimos hablando con Mateo Mihaly y, por supuesto, de todo lo que significa su obra. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. Estamos de vuelta con Mateo Mihaly conversando de su obra,
Y bueno, hablaba yo de que usted tiene dos libros publicados, Vaca, se te olvida que fuiste ternero, que está ahí, y bueno, Orgasmo Ciberpoético, que también sufrió por ahí, vamos a conversar, a ver si conversamos también de esto que le pasó con ese libro, ¿no? Pero me gustaría que nos contara un poco en detalle del proceso creativo, de qué es lo que quiso decir a través de ello. Bueno, Vaca, se te olvida que fuiste ternero, es como una sátira. Es como una relectura al principio del Quijote. Ya. El cual comienza como en un lugar de la Mancha, nombre de cual no me quiero recordar. Este empieza con todo lo contrario. Ni muy hidalgo ni muy caballero era el hombrecillo este que... En su pensamiento, como rey, él creía que todo el mundo lo conocía y que estaba en paz y que era famoso. Y descubre mediante tragedia tras tragedia que no era tal, que su fama ni su pueblo lo estimaba tanto como él pensaba que era. Claro, le sucede, de un momento a otro se transforma en un pueblerino más, ¿no? Exacto. Siendo rey. Y la gente no lo reconoce. Y entonces... en eso de tenerlo todo, perderlo todo, y de alguna manera no tener y empezar a ofrecer, tiene que ver un poco con el mundo político. Ya. Se deja entrever eso de ofrecer y no cumplir. Por eso se llama Vaca, se te olvida que fuiste ternero. Y que, ojo, pongo Vaca... Con B larga y con B corta. Con B larga y B corta, para no ofender a los mamíferos. Ah, claro. Muy bien. Entonces tiene que ver con eso. Oiga, es un poquito también hablar de lo que es la empatía, ¿no? Sí, sí. De hecho, ese libro habla un poco de que las personas siempre están dispuestas a apoyar, a ayudar, pero quienes ostentan poder, terminan traicionando esa sencillez de cuando yo me hago empático con usted al verlo sufrir, no sabiendo quién es, no entendiendo quién es, pero se juega con eso, tiene que ver con eso. Uno es empático, pero el otro termina siendo un vaca. Eso en definitiva es el libro Vaca se debe tener. Que fue editado por Primeros Pasos Ediciones, que fue prologado por mi persona y por Correcto. Eso conozco un poco la sí. trama. Sí, muy bueno, qué bien. Y Orgasmo Ciberpoético. A ver, este es uno de los libros que me ha causado hartos problemas. De hecho, me ayudó Alejandro Latorre. Tiene que ver un poco con la historia de un poeta que anda buscando inspiración. Busca por todos lados, va a los cerros, donde uno puede imaginarse que alguien escribe poesía. Pero de repente le da por este mundo del Facebook o del chat y busca allí inspiración. De hecho, el libro está enmarcado en un diálogo de chat, que lo hicimos mucho antes, porque lo hicimos también con Primeros Pasos, que saliera este diálogo de Neruda con Gabriela Mistral a través del Facebook, o a través del chat. Nosotros lo hicimos el año 2009, si se acuerda usted bien. Uh-huh. Y tiene que ver con eso, con qué es lo que busca la gente. El poeta quiso buscar en internet lo que mucha gente busca, y sentar una tesis, por así decirlo. Y esto termina siendo una relación sexual, en definitiva. O sea, todo lo que se dice a través del Messenger, que soy médico, que me gusta esto, todo lo que se dibuja, aquellas imágenes, aquellas Skype, a la hora de la verdad, terminan donde terminan una mujer y un hombre, por lo general, sin ofender a nadie. ¿Dónde sería? En el lecho del amor. Ah, ya. Eso. Ya, muy bien. Y me ha traído problemas. Sí, porque la señora no le gustó nada a la no, cosa. No le gustó porque de alguna manera piensa que eso
se llevó a la práctica, pero es parte de la imaginación de quien escribe, ya. Que no necesariamente es la... O sea, trajo sospechas de una posible infidelidad, exacto, que no fue. Exacto, cosa que no es tal. Ya. Oiga, no vamos a entrar en detalle de eso, pero sacó usted una cantidad de ejemplares y las perdió. No las perdí, me las robaron. Bueno. Usted me entregó lo que venía llegando de Santiago y me robaron la caja completa. No quiero pensar que fue mi señora. No. Y en alguna salamandra de Rancagua están por allí o en algún... como vamos a hacer una investigación asado profunda para ver qué es lo que sucedió con Orgasmo Ciber Poético, que ojalá en algún momento vuelva a dar. Me lo robaron ahí en calle Independencia, o sea, en esta misma calle, obvio, al llegar a la Plaza de Armas. Plaza de los Héroes. De Plaza de los Héroes, perdón. Estamos en Rancagua. Sí, se ya. Me sale lo... los santiaguinos. Los, aunque no soy para nada santiaguino. No, pero estudié por allá, estudié, ¿no? Estudié allá, sí. Tiene varios libros sin publicar, además. En este momento hay un libro, producto de la situación económica en España, hay un libro que está descansando allá que se llama Satán en tres actos, que es uno de mis niños regalones, y también tiene ese juego entre lo divino, lo diabólico, entre comillas. Tiene el delirium stream de aquellos que les gusta tomar, que ya han pasado la cuota y siguen. Tiene que ver con estas visitas extraterrestres. Hay toda una mezcla que un individuo, y además con un diagnóstico médico de una esquizofrenia. Entonces un personaje bastante interesante el de Satán en tres actos, y ese está en España. Unos conocidos de allá, a través del grupo Las Indias, el año 2010 se iba a publicar. Pero razón por que todos conocemos la situación económica, la crisis en España, no se ha podido llevar a cabo ese. Además está el Cuentos con olor a humo, que tiene que ver con cuentos rurales. Ya. Y eso están. Y ahora estoy trabajando en un tercer libro que se llama El hombre que amaba los libros. Copiando un poco el título de un libro de un conocido hombre de la izquierda, El hombre que amaba los perros. Yo le puse El hombre que amaba los libros. Ya. Aquí tenemos una publicación suya también en el tomo 2 de la antología de autores de la región de O'Higgins. Este aquí publicó un cuento rural, ¿no? Un cuento rural. Ya, sí. También pueden encontrarlo aquí. Y bueno, hablar de la Casa del Libro, que es la librería que usted tiene. Está en Mujica, casi al llegar a Astorga. Correcto. Bueno, estamos en un proyecto familiar. Es una microempresa familiar. En donde estamos generando un espacio de venta de libros, pero además de eso tiene un valor agregado, que es un espacio verde, el patio verde de lectura que le llamamos nosotros. Ya. ¿Eso cuándo lo habilitan? Yo creo que no debiera pasar después de junio. Tenemos todo lo que es la implementación. La área verde está todo lo que son los muebles, pero falta todavía un pequeño detalle que tenemos que terminar. Ya. Ahí la gente puede ir, leerse un librito, pegarse una siestecita si quiere, tomarse idea. Un café pero autoservido. Exacto. Y disfrutar de la lectura. Van a haber libros a disposición para quienes claro, quieran leer. La idea hasta diario y cosas, ¿no? Que si usted de repente por último se anda cansado y quiere pasar a sentarse un rato a tomar aire fresco con plantitas ahí que es mi segundo amor, estar regando dólares africano, australiano, está regando lirio, ese es mi segundo amor. Muy bien. Si alguien quiere conocer más de este proyecto de la Casa del Libro, de sus libros, ¿dónde lo encuentra? ¿Cómo? Bueno, nosotros tenemos página web, ¿ya? Es www.cazadellibro.cl. Ya, con Z. Sí. ¿Y el mail? mateomijali@hotmail.com. Ese es mi correo, pero el de la librería es lo mismo, cazadellibro@hotmail.cl. Fantástico. ¿Ya? Muy bien.
Don Mateo Mejali, agradecer su presencia en este lugar. Por fin lo concretamos. No, muchas gracias a usted por invitarme. Y bueno, esperar que pronto tengamos en las manos ya el libro que está en España y el Cuentos con Olor a Humo, que es... Y por supuesto nos cuenta para poder difundir nuestro programa, que es para eso. Muchas gracias. A usted pues. Nosotros vamos a comerciales y continuamos, por supuesto, con Creadores. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. Bien, estamos de vuelta y si bien no estoy con Carolina Varia, que anda de viaje, estoy con otra gran amiga que, bueno, a lo mejor ustedes ya la han visto lo que fue el programa anterior, Mónica, que está también a cargo de todo lo que es las gestiones culturales del Bar Mitos. Mónica, ¿qué tal? Bienvenida a Creadores. Gracias, Pabito. Gracias por tu invitación. Sí. Y sí, estoy a cargo de las cosas en Mitos. Sí, sí. Hay hartas actividades que ustedes han estado haciendo. Entonces quería yo aprovechar también de que nos contaras de eso y de lo próximo que se viene en cuanto a evento cultural. Ya. Mira, partimos de martes a sábado en Mitos. El horario de las 7:30 hasta las 2 de la mañana. Es como un horario tope. 2, 3, 4, 5, 6. Sí, pero siempre nos amanecemos. Hay veces que sí. Avanza la hora. Ya. Y pasa sin darnos cuenta. Sí. Te consta. Me consta, sí. 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 Entonces, igual los martes y los miércoles tenemos clases de salsa con el profesor Juan Pino, que es un profesor bien nombrado aquí en Santiago. Ya. Él hace salsa a casino. Él es... profesor. ¿Es colombiano? No, es chileno. Es chileno. Ah, ya. Sí. Y los jueves seguimos con clases de tango. Hay un receso con los antiguos profesores. Entonces hay dos profesores nuevos, que es una chica que viene de Santiago y un profesor que hace clases en serbio igual. Daniel. Ya. Entonces Entiendo. Eso. Y los viernes y los sábados seguimos con los eventos en vivo que vienen así full. Hay beneficios, seguimos con la trova de los chicos acá locales, vienen chicos de Santiago igual. Sí, nosotros hemos estado mencionando algunas cosas, bueno, cuando vino Razzano, han venido varios y hemos estado mencionándolo. Y también, bueno, de las clases, también cuando ustedes hacían el ciclo de cine, también estuvimos hablando, de hecho cuando vino Hernán por acá estuvimos hablando de los ciclos de cine que hacían allá, que imagino que todas esas actividades toman receso, pero después vuelven a estar, digamos, a funcionar ahí mismo, ¿no? Cierto. Así que qué bueno que esté acá también para que nos invite a todos estos proyectos y sé que se vienen, por ejemplo, este viernes, ¿qué tenemos? El viernes 29, el sábado 30. Está mi cumpleaños. Sí, eso también. Sí. Oye, muy bonito lugar para celebrar cumpleaños. Sí, yo celebré allá mi cumpleaños en enero. Gracias a Mónica que me ofreció el lugar y estuvo algunas bandas. Estuvo Ciudad Antena, estuvo Vientos de Sal, Lequian, estuvo muy simpático. Bueno, y es un lugar muy bonito que se presta también por todo este tipo de cosas.
¿Quién viene este viernes? Mira, hablamos del viernes 29, ¿sí? Que viene un grupo de folk electrónico, uh-huh, que es un dúo Denver. Ya. Ellos vienen llegando de una gira de Estados Unidos y los tenemos acá. Buenísimo. Por primera vez en la región. Ya, tratan, sí, no que, deja de ser ya. Buenísimo. Y después, a fines de mayo, tenemos a Fernando Milagros, que otro grande también. Sí. Entonces, esa es la idea de Mito, traer gente que la región no conoce muy bien, ¿me entiendes? Entonces, abrirles también a ellos el campo de proyección, no solamente de Santiago. Sí. Es que las regiones igual se... Muchos de esos son reconocidos a nivel nacional, por lo menos en Santiago ya se reconocen, y acá en Rancagua, si bien tienen sus adeptos, no es una cosa tan masiva. Claro, ¿y entonces, por qué? Porque viajan a Santiago, entonces la idea es traérselos acá a la casa. Ajá, en el living. Esa es la idea, sí. Sí, ya, fantástico. Sí. Así como trajimos a Chinoy, y que fue un éxito, sí, increíble. Sí. En Mito entraron 250 personas. Entonces fue un local éxito. Para 50 o 60 personas. Sí, este es 250. Entonces es un lugar súper amplio. Yeah. Ah, bueno, amplio, pero igual sí. Se está empleando, tiene patio ahora, tiene. Ahí tenemos terraza para los fumadores. Sí, para los fumadores. Entonces sí, buenísimo. Eso. Ya. Esa es la idea de traer gente que no para que vayan a Santiago, sino que los vean aquí en su región. Súper bien. Ya saben, ya entonces, y vamos a estar constantemente, Mónica, entonces avisando de las cosas que ustedes estén haciendo allá. Okay. ¿Te parece? Uh-huh. Ya, aprovecho yo de dar un par de datos. Bueno, el libro de Mateo Mihaly está aquí, va casi todo el día que fuiste ternero, está acá en la librería, tenemos el autores de la región de Higgins en su tomo 2, ya viene el tomo 3. Hablar de este libro de Isabel Allende, usted sabe que encuentra aquí una gran variedad de libros aquí en la librería Cervantes. Bueno, esto es una recopilación de las mejores páginas de amor y deseo. ¿Eh? Ella se sacó un poquito de cada escena de amor de sus diferentes libros. Y bueno, como dice aquí, son una invitación a sumergirse en la lectura, soñar y sonreír. Si hay alguien capaz de describir con maestría, personalidad y humor la naturaleza caprichosa del amor, es Isabel Allende. Y aquí están sus más importantes episodios, tanto de amor como de deseo. Isabel Allende, amor. Lo encuentra aquí en la librería Cervantes. Puede venir a tomarse un café también. Y bueno, si usted quiere publicar sus libros, no olvide contactarnos en primerospasoediciones@gmail.com. Nos despedimos entonces, Mónica, agradecerte nuevamente. Yo creo que te vamos a tener aquí más constantemente si tú lo quieres para que puedas difundir las cosas que estén haciendo en Mitos. Y nos vemos el próximo lunes acá. Nos vemos el próximo lunes sin falta entonces, como siempre, en Creadores.